Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Hoy día vamos a elaborar un hermoso proyecto. Súper fácil, vamos a elaborar estas hermosas botas de dos colores. Son súper fáciles de hacer, los vamos a tejer en una sola pieza y ustedes van a poder tejerlas fácilmente en todas las tallas y en todas las combinaciones de colores. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Hemos utilizado 80 gramos de lana color blanco, 20 gramos de lana color rojo, crochet o ganchillo de 3 milímetros y aguja de lana. Para nuestras medias o botas tejidas a crochet, vamos a empezar con esta lana color rojo. Voy a empezar nuestro trabajo de esta manera. Ahí, este es el nudo corredizo, ajusto. Voy a tejer para el inicio 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá tenemos 20 cadenas, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Esto va al final doblarse así. Así es que esta medida es como la entradita de nuestros pies. Si los pies son más grandes, van a requerir más de 20 cadenas. Pueden ser 22, 24, 26, 28, dependiendo del ancho y el tamaño de nuestros pies. En este caso, esto es como el equivalente para mi caso, que viene siendo, como les repito, una talla 36, 35, 36. Obviamente va a variar dependiendo del grosor de la lana. El crochet es de 3 milímetros y la lana, como les mostré en el video anterior, la lana que uso mide también 3 milímetros. Por lo menos así mide con la regla. Ahora, una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto. Aquí no tejo, en el siguiente voy a tejer. Voy a hacer la primera hilera de base solamente con medios puntos altos. Toda la botita casi la vamos a tejer con medios puntos altos, exceptuando en la parte superior, que voy a tejer el punto pretina o elástico, que ya lo hemos hecho también en anteriores videos, pero si ustedes nos ven por primera vez, por supuesto, lo vamos a repetir. Entonces, así, medios puntos altos, esta primera hilera. Entonces, aquí mire justo, uno, dos antes de terminar, y hago lo mismo. Un medio punto alto, un segundo medio punto alto, y termino con uno solito. ¿Ven? Volteo el tejido y repito lo mismo. Nuevamente, una, dos cadenas, siguiente, un medio punto alto, en el mismo lugar un segundo medio punto alto, sigo tejiendo hasta llegar dos antes de terminar. ¿Cuántas hileras voy a tejer? En esta oportunidad es hasta tener yo 34 medios puntos altos al momento de que voy haciendo el aumento, que llegue a tener 34 de los 20 que tenía. La idea es, digamos que este es el pie, es como la puntera, ¿verdad? Así, hasta acá, a esta altura, en la parte más anchita del pie. Cuando lleguemos a esa altura ya vamos a cambiar el color. Eso si lo queremos hacer de dos colores, como yo lo he hecho. Si quieren un solo color, pues nada, solamente vamos a continuar. Entonces, miren, yo voy a continuar así, tejiendo en aumentos hasta tener 34 medios puntos altos. Entonces aquí ya tenemos, ¿no?, los 34 puntos, como les he indicado. Los aumentos han sido de la misma manera, aquí se observan, ahí están los aumentos, uno sin aumento y el siguiente aumento, uno sin aumento, el siguiente aumento, lo mismo al terminar, ¿ven? Ahí está, se notan claramente los aumentos. ¿Cuántas hileras hemos tejido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hileras. 8 hileras para tener esta cantidad de aumentos y hacer lo que sería la puntera de nuestra botita. Si el pie es más grande, miren, por ejemplo, esto hace así, ¿ya? Esto es como para mi pie, ¿ven? Ahí, así. Van a medir el pie de la persona, así en la entradita. Según eso, inician más o menos cadenitas y luego hacen los aumentos como les he indicado. Y dependiendo también del tamaño de los pies,
Esto normalmente tendría que llegar pues a esta altura, a la parte más anchita de los pies, ¿no? Para iniciar ya con el otro color, eso si lo quieren trabajar en dos colores. Ahora, aquí vamos a empezar. Yo voy a trabajar con el color blanco y vamos a tejer dos cadenas que equivalen a medio punto alto. Simultáneamente escondo la lana y hago lo mismo, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, uno y continúo medios puntos altos hasta dos antes de terminar. Así voy a hacer estilera. Entonces, miren aquí, yo ya estoy llegando justo dos puntitos antes de terminar y voy a hacer lo mismo, uno, dos en el mismo lugar y termino con el medio punto alto. Pero a partir de aquí, ya la siguiente, o sea, la vuelta, vamos a tejer sin aumentos una hilera y la otra con aumentos, porque si no se nos va a ensanchar demasiado la botita o el zapatito, ¿ven? Entonces, acá ven, no estoy haciendo ningún aumento. Voy a tejer estilera, por decir de revés, aunque por los dos lados es igual, pero por decir algo, una hilera estilera de revés la voy a tejer sin hacer ningún aumento, solo con medios puntos altos. Entonces, ya terminé, miren, estilera sin aumentos, volteo mi tejido, se nota claramente una hilera con aumentos, esta hilera que acabo de terminar de revés sin ningún aumento, ahí se ve. Y ahora me toca la hilera con aumentos. Dos cadenas y esta es la hilera con aumentos. Uno y el segundo medio punto alto en el mismo lugar. Así, dos, hasta dos antes de terminar. Bien, esta es la hilera con aumentos. Entonces, miren aquí justo dos antes de terminar me toca el aumento. Porque esta es la hilera con aumentos. Dos en el mismo lugar. Siguiente, uno sin aumento. Volteo el tejido y nuevamente me toca la hilera sin aumentos. Eso quiere decir que aquí no hago ningún aumento. Y luego la otra con aumento. ¿Hasta dónde para esta talla que es, repito, una 35, 36, hasta 37, dependiendo, podría quedarle este zapatito? Vamos a tejer de 42 hasta tener 42 o 44 puntos. Bien, aproximadamente. Vamos a tejer hasta tener esa cantidad de puntos aumentados, tejiendo una con aumento, una sin aumento. Miren, acá está, un aumento, una sin aumento, un aumento, una sin aumento. Así hasta tener de 42 a 44 puntos. Entonces, miren cómo nos está quedando. Nos va a quedar de esta manera. Parece una especie de macetero, pero así es. Entonces, miren, acá tenemos una con aumento, una sin aumento, una con aumento, una sin aumento, una con aumento, una sin aumento, una con aumento, una sin aumento. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que hemos tejido, lo que he ido yo ya avanzando, miren cuántas hileras he tejido así. He tejido, acá tengo una con aumento, una sin aumento, una con aumento, una sin aumento, una con aumento. Una sin aumento, una con aumento. ¿Cuántas filas me he tejido? Voy a contar, ¿ya? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. He tejido 7 vueltas así haciendo un aumento, un sin aumento. 7 hileras. Después de eso, yo aquí he tejido, como ven, ya sin aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas sin aumentos. Entonces, yo tejí, vamos a doblar así para que puedan apreciar, hasta esta hilera están aquí los aumentos. Hemos tejido cuántas hileras con una sin aumento y una con aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 hileras de esa manera y luego he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hileras sin ningún aumento. Bien, esto va a irse, así es como lo vamos a doblar o cuando lo vayamos a coser, ahí va notándose la altura. Las hileras sin aumento van a variar dependiendo
el largo que yo tenga de mis pies, porque luego voy a empezar a hacer unas disminuciones para formar lo que sería el taloncito, digamos. Entonces ahora vamos a empezar con las disminuciones cuando yo tenga prácticamente todo el largo de mi pie, y voy a tejer dos cadenas que equivalen a medio punto alto, el primero así, el segundo lo paso, cierro todo junto y ahora medios puntos altos igual, todos completos. Acabo de hacer una disminución hasta cuando tengamos tres puntos antes de terminar, o sea, aquí vayamos a terminar 1, 2 y 3, hasta aquí vamos a tejer solamente los medios puntos altos así completos, hasta 3 antes de terminar para hacer la siguiente disminución. Entonces, miren, aquí tenemos 1, 2 y 3 antes de terminar, paso uno así, siguiente lo levanto así, cierro todo junto y el último lo tejo así completo. Y ahora volteo mi tejido y voy a hacer la siguiente disminución. Una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto, siguiente lo paso así, siguiente de esta manera, cierro todo junto, continúo hasta tres puntos antes de terminar, tejiendo así solamente medios puntos altos. ¿Cuántas disminuciones voy a hacer hasta yo tener el contorno de mis pies? O sea, porque esto va a cerrar y que esto sea, yo voy a disminuir hasta hacer el contorno de mis pies. Voy a simular que mi mano es mi pie hasta hacer el contorno de mis pies. Bien, donde yo voy a luego trabajar el punto pretina o elástico y hasta donde sea el contorno que yo deseo. Bien, yo en esta oportunidad he hecho disminuciones hasta tener aproximadamente 38 puntos. Entonces, no son muchas las disminuciones que he hecho. Entonces aquí, miren, voy a llegar hasta 3 antes de terminar. Entonces, miren aquí, ya estoy 1, 2, 3 antes de terminar. Entonces paso 1, paso el segundo, cierro todo junto. Y aquí medio punto alto. Bien, disculpen, les dije 38 puntos. Yo la verdad he tejido hasta tener, perdón, 34 puntos. Pero eso va a variar. Puede ser más o menos dependiendo del contorno del tobillo, digamos, o la pierna hasta donde va a dar nuestro zapatito bota. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Y los siguientes con medios puntos altos hasta 3 antes de terminar. Repito, voy a tejer, ahora sí rectifico, hasta tener yo en esta oportunidad 34 puntos. Pero si ustedes requieren 38 o 36 puntos, dependiendo del contorno que tengan de a la altura del tobillo, ¿no?, hacia arriba un poquito en la pierna, hasta esa cantidad hacen las disminuciones. Bien, si es más delgadito, más disminuciones, y si es más anchito, menos disminución. Bien, menos hileras de disminución. Bien, entonces hasta 3 antes de terminar para hacer la siguiente disminución. Entonces, lo mismo, 1, 2, 3 antes de terminar, paso 1, paso 2, cierro todo junto y el último lo tejo completo. ¿Ven? Ahí está. Entonces voy a disminuir así hasta que me queden 34. Entonces, miren aquí, yo voy a cerrar porque ya tengo los 34 puntos. Vamos a contar 1, esta es una disminución, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Yo he hecho hasta 34 puntos. ¿Por qué? Porque esto, se da cuenta que este fueran mis pies, ¿no? Y aquí es como que mi talón, y este va a ser, este es el contorno de mi pierna, digamos, ¿no? Se da cuenta que esta es mi pierna, el contorno hasta donde va a ir la gotita o el zapatito. Bien, si es más anchito, menos disminución, y si es más angostito, más otra hilera más de disminución. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, vamos acá a pasar la lana en color rojo y yo voy a empezar a tejer en punto pretina o elástico.
Bien, entonces una, dos cadenas. El primero es como que fuera el medio punto alto. El segundo, el medio punto alto por el revés. Un medio punto alto por el derecho. Un medio punto alto por el revés. Un medio punto alto en relieve por el derecho. Un medio punto alto en relieve por el revés. Un medio punto alto en relieve por el derecho. Uno en revés. Uno en derecho. ¿Ven? Esto ya lo hemos hecho, pero si ustedes nos ven por primera vez y no saben cómo elaborar este punto, pues así. Uno en relieve por el derecho. Uno en relieve por el revés. Uno en relieve por el derecho. Uno en relieve por el revés. ¿Bien? Así. Súper sencillo esta hilera. Entonces, miren aquí. Ya hemos terminado esta hilera. Volteamos el tejido. Y vamos a tejer la siguiente igual. Entonces, una, dos cadenas. Y aquí nos toca en relieve por el revés. Ahora en relieve por el derecho, donde vemos en relieve por el derecho. Y en relieve por el revés, donde lo vemos que está en relieve por el revés. Es súper fácil. De esta manera vamos a tejer dependiendo la altura que querramos darle. Yo he tejido de 11 a 12 hileras aproximadamente. Eso va a variar dependiendo de la altura que ustedes quieran darle. ¿Ven? En relieve por el revés, en relieve por el derecho. De 11 a 12 hileras igualito. Entonces, miren, una vez que ya hemos tejido aquí las 11 a 12 hileras, voy a cerrar aquí deslizando el punto. Bien, ahí está. Depende esto, lo que ustedes deseen, el tamaño que quieran darle, ¿ya? Miren, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hileras. Bien, una vez que lo tenemos así, hemos deslizado y nos va a quedar. Y entonces, miren, así nos va a quedar. Y ahora yo he pasado aquí la agujita de lana por el borde, porque lo que vamos a hacer es doblar de esta manera. Si observan, ya prácticamente tiene la forma. Vamos a coser por el lado del revés, realmente cualquiera de los dos lados, pero acá como es donde he ido escondiendo la lanita, voy a coser por este lado. Este lo voy a tomar como que este es el revés, disculpen que volteé una y otra vez, ahí. Y entonces vamos a proceder a coser. Empezamos aquí, por esta parte superior. Voy a acercar un poco la cámara y entonces vamos a empezar a coser. Bien, voy a tomar así, de lado y lado, como lo hemos hecho en anteriores videos, es igualito la forma que vamos a coser. Voy a usar rojo donde está rojo y blanco donde está blanco, porque no quiero pues que se vea la hebra de lana, ¿verdad? Entonces, yo así, tomando de lado y lado, voy a coser por lo que sería al revés, como repito, cualquiera de los dos lados. Es igual porque está reversible, igualito está por cualquier lado. Pero de esta manera tomo lado y lado y lo voy a ir cosiendo. Luego que termine rojo, voy a coser con blanco para que no tenga ninguna marca de otro tono. Y otra vez cuando vuelva al rojo, voy a coser con rojo. ¿Bien? De esta manera. Ahí está, así. Súper fácil. Entonces, miren ustedes, una vez que yo ya he cosido todo, he llegado aquí, así estábamos cosiendo, ahora lo vamos a poner así. ¿Ven? Para terminar lo que sería la parte de la punta de nuestro zapatito o botita. Y vamos a coser igual de lado y lado. Voy a aprovechar aquí para ir escondiendo la lanita.
Voy a coser primero esta mitad y luego voy a deslizarme por dentro, es decir, pasar por dentro. Miren, ahí lo estoy poniendo así. De esta manera. Ahí ven, entonces paso por dentro aquí para continuar ahí con esta otra mitad, que igualito pongo así de ladito y ladito ahí, y luego escondo, remato y corto primero, no, escondo la lanita y luego remato y corto, y pues así termino. Como decoración podemos colocarle una flor a un costado si es para damas, un botón pompón de pronto si es para caballeros o para, dependiendo del gusto, o simplemente lo dejamos así. Bien, yo voy a terminar aquí este lado para hacer un repaso del botón pompón. Entonces, para el botón pompón lo que vamos a hacer es, tejemos así, miren, 1, 2, 3, 4 vueltecitas y vamos a pasar por dentro. Acá vamos a pasar y tejemos medios puntos bajos. Es simple, sencillito, solamente que los tejemos, como ya les he dicho en anteriores videos, mirando hacia nosotros. Siempre trato de repetirlo en la medida de lo posible, porque siempre hay personas que están viendo por primera vez nuestros videos y que de pronto pues les va a costar un poco de trabajo encontrar cómo hacer el botón pompón en mi canal. Entonces, una vez que tenemos ahí, hemos dado la primera vuelta, pues volvemos a repetir así hasta que se cierre el orificio del centro, y eso lo vamos a coser a nuestro zapatito botita hacia un costado. Es opcional, de esta manera. Puede ser del mismo color rojo que es este, el punto pretinado elástico. Pueden hacerlo contraste blanco. Ahí está. ¿Ven? Así. Miren, continuamos en redondito hasta que se cierre el círculo. Por el otro lado nos va a quedar de esta manera. ¿Ven? Entonces, yo así voy a hacer dos botones pompón para colocarle uno a cada lado de nuestros zapatitos o botitas. Entonces, miren, yo aquí ya tengo el botón pompón y voy a coserlo aquí hacia un ladito. Esa manera de decoración, justo en el centro hacia un costado, ¿ven? Porque acá está nuestro zapatito hacia un costado. Vamos a coserlo a manera de decoración de esta forma. Pasamos la lanita y cosemos. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Rematamos, cortamos, escondemos la lanita y ya les muestro cómo lucen terminadas. Como ven aquí, ya tenemos nuestras hermosas botas de dos colores, tejidas de una sola pieza, solamente con medios puntos altos y punto pretina o elástico terminadas. Miren ustedes qué hermosas han quedado. Recuerden que ustedes las pueden tejer con todas las combinaciones de colores y las pueden elaborar fácilmente en todas las tallas con las indicaciones que, como siempre, les doy durante el video tutorial. Entonces, espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta, y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer hermosas decoraciones, lindos regalos, todo tipo de prenda de vestir, accesorios de moda, manualidades,
manualidades y muchas, muchas cosas más, por supuesto, como siempre, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.